Nels, estamos a 1 minuto, 5:00 y nos fuimos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos las personas que ya están conectadas. Vamos a dar unos minuticos para que el resto de personas invitadas se vuelvan a conectar. Estamos transmitiendo esta presentación que hace parte de unas jornadas técnicas que vamos a tener en estos días. Entonces, quiero darles un especial saludo a todas las personas que están conectadas en esta presentación, especialmente los caficultores, los compañeros de la Federación de Cafeteros, el servicio de extensión, todos los compañeros extensionistas que tanto han solicitado esta charla y las personas de Cenicafé que se encuentran hoy conectadas. Vamos a dar unos minuticos de espera que haya más personas para poder arrancar. Mientras tanto, pues desearles a todos que se encuentren muy bien de salud, que se estén cuidando mucho en su casa, practicando todas las recomendaciones que nos han dado para evitar que estemos en algún tipo de riesgo de contagio. Bueno, espero que estemos ya bastantes personas. Si quieren, alguien por el chat me puede informar cuántas personas estamos y si podemos arrancar en este momento ya el tema. Perfecto. Entonces, bienvenidos una vez más a todas las personas que están conectadas a esta charla. Que hace parte de una serie de charlas técnicas que vamos a tener en estos días por parte de Cenicafé, especialmente los caficultores de diferentes regiones del país, Servicio de Extensión, todos los compañeros extensionistas y de Cenicafé, y obviamente pues de esta gran empresa que es la Federación de Cafeteros. Muchas gracias por conectarse y vamos a arrancar. El tema que vamos a hablar en esta tarde, vamos a conocer de qué se tratan las prácticas claves en el beneficio y el secado que no son negociables y que influyen muchísimo sobre la calidad del café. Y empezamos a mirar, bueno, ¿qué ha hecho la federación o qué se hace por parte de la institución? Y resulta que la empresa nunca ha sido ajena al tema de calidad y siempre ha venido trabajando para garantizar la calidad del café colombiano. Entonces, digamos que lo que vamos a ver hoy es simplemente una recopilación de cosas que se han hecho a través del tiempo. Y lo que queremos es darle más profundidad y más incentivo a la estrategia de más agronomía, más productividad y obviamente más calidad para poder tener esa garantía de calidad del café colombiano. Entonces vamos a empezar por recordar cuáles son los factores que determinan esta calidad que tanto es reconocida en el mercado internacional. Y vemos que dentro de los principales factores es la variedad y la especie que fue seleccionada para cultivar dentro de nuestro país. Eso nos va a dar un tipo de calidad diferenciada en el mercado internacional, así como los factores ambientales que mucho hemos escuchado hablar, cómo influye el clima, la latitud del cultivo, la altitud en la que esté el cultivo, la pendiente, la fertilidad del suelo, que nos van a dar perfiles característicos, pero esto a su vez combinado con factores agronómicos, en donde vamos a tener diferentes prácticas agronómicas que han sido estudiadas, adaptadas y llevadas a la práctica
para tener buenas prácticas agronómicas en general que básicamente nos van a dar aspectos de la calidad física. Todo esto interactuando no lo podríamos tener para la producción de los cafés suaves lavados sin el proceso de beneficio que llevamos a cabo en el país. Entonces, vemos cómo estos cuatro elementos se conjugan para tener una buena calidad del café colombiano. Entonces, empecemos por recordar cuál es el objetivo de la poscosecha o el beneficio del café. Tal como nosotros realizamos el beneficio, vemos que es una desagregación de las partes, una transformación del fruto hasta que obtenemos el endospermo o semilla. Y en esa desagregación de partes que realizamos, lo que queremos es que el proceso de beneficio mantenga la calidad del café. ¿Cuál calidad? La que ha sido obtenida en el campo, la que ha sido obtenida desde que seleccionamos la misma semilla que llevamos al campo, lo cultivamos, lo produjimos con tanto cuidado, que en el beneficio vayamos a mantener esa calidad del café para entregar un café de excelente calidad y pues que eso se retribuya en mejores precios y mejor ingreso a la actividad cafetera. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nosotros conocemos este cuadro de 14 efectos físicos del café que ha sido clasificado por Alma Café hace mucho tiempo, en donde está la descripción de cada uno de estos efectos que estamos viendo en esta diapositiva. Y cada uno de estos efectos, de estos 14 efectos, si nosotros miramos en detalle, vamos a ver que 11 de ellos se producen en la poscosecha. 11 de esos defectos físicos no fueron generados en campo, fueron generados a partir de la manipulación que estamos haciendo en el beneficio del café. Esto es un mensaje muy contundente, porque quiere decir que la calidad que tratamos de llevar a campo con un muy buen manejo agronómico, de pronto por unas malas prácticas o por una mala estrategia en el proceso de beneficio, pues la estamos deteriorando y la estamos dañando. Entonces, si nosotros miramos qué es el proceso post cosecha, vamos a pensar desde el mismo momento en que tenemos la recolección y las etapas básicas del proceso, como son el recibo, y empezamos a transformar el café en el despulpado, eliminando el mucílago, el lavado y el secado, y vamos a ver que en estas etapas es donde está la mayor responsabilidad de mantener esa calidad del café. Adicionalmente, tenemos etapas que podemos considerar intermedias, en las que agregamos una clasificación donde vamos separando frutos o granos que no son de la mejor calidad, que fueron producidos defectos en el campo y que vamos a poder hacer una clasificación mejor del café. De esta forma vamos a ver que tenemos etapas subsecuentes una de la otra, desde la misma recolección hasta el secado. Cada una, el secado va a depender del lavado, de la eliminación del mucílago y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener una secuencia que lo único que nos va a decir es que la más calidad la vamos a obtener desde el principio, desde el primer momento en que empezamos a cuidar el café hasta el final. No va a haber ninguna etapa milagrosa en medio del proceso que nos vaya a generar más calidad en el proceso, sino es una etapa subsecuente de la otra. Entonces, aquí pensamos, bueno, ¿cuáles son esas etapas claves o esas prácticas claves dentro del proceso que nos van a llevar a tener una mejor calidad del café? Y es allí donde sale la estrategia de tener siete prácticas que son innegociables, que sin ellas no vamos a poder mantener la calidad y a entregar finalmente un producto de excelente calidad. Entonces vamos a ver primero que hay que asegurar la calidad de la recolección del café, esto ya haciendo prácticas en el campo. Vamos a tener que hacer procesos separados de cada tanda de café, retirar frutos y granos de inferior calidad, mantener limpios y calibrados los equipos del beneficio. Si estamos haciendo fermentación, monitorear la fermentación con el fermaestro. Retirar completamente el mucílago, independiente del medio por el que llevemos a cabo esa eliminación, y obtener y mantener café pergamino seco con humedad entre el 10 y el 12%. Entonces, vamos a ver a continuación cómo son esas etapas, cada una de ellas, desagregándola
en mayor información posible. Bueno, entonces, en la primera, en la que vamos a asegurar la calidad de la recolección, pues esta es la curva típica de formación del fruto de café, desde que tenemos la floración hasta que tenemos los frutos cosechables, como lo estamos viendo aquí, en donde los frutos alcanzan un mayor peso, tienen una mayor masa, y adicionalmente los granos tienen mayor materia seca. Entonces vamos a tener un mayor aprovechamiento en la recolección para tratar de recolectar básicamente este tipo de frutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este momento ya tenemos herramientas, este dispositivo, este vasito que se llama el Mediverde, que es un recipiente en el cual vamos a controlar un volumen de café, digámoslo, una masa de café estándar, en un volumen de 600 mililitros, y vamos a poder controlar cómo está la calidad de la recolección. A su vez tenemos esta escala de color que nos va a ayudar a identificar el cambio en la madurez de los frutos a través del cambio de color, porque los frutos rojos pues, nos van a dar esa garantía. ¿Dónde debemos asegurar la calidad de la recolección? Entonces podemos primero hacerlo monitoreando la calidad de la recolección en el campo, haciéndolo directamente en las estopas de los recolectores o en las lonas donde se esté recolectando el café y haciendo el seguimiento para obtener el porcentaje de calidad que queremos. Asimismo, podemos hacer la evaluación de la maduración en el recibo, donde vamos a tener ya toda la masa de café de la tanda que fue recolectada para lograr tener al menos de 2,5% de frutos verdes y más del 85% de frutos maduros. Si bien la madurez de la recolección es una de las principales criterios que nos va a garantizar una buena calidad de café, no es la principal, no es determinante para la calidad, pero esto sí nos va a asegurar mantener una buena proceso de aquí en adelante. Como lo estamos viendo en esta diapositiva, por ejemplo, aquí tenemos tres masas de café, una compuesta por frutos pintones, una compuesta por frutos maduros en colores 4 y 5 y una compuesta por frutos sobremaduros en colores 5 y 6. Y aquí estamos viendo la calidad del despulpado, que entre mayor cantidad de frutos pintones tenga, pues vamos a tener frutos sin despulpar, cáscaras, granos trillados por la máquina, por la misma dureza del fruto que el fruto está ofreciendo en ese momento, mientras que una masa de frutos maduros, vemos una masa más limpia, más homogénea, más trabajable y que nos va a permitir obtener una mejor calidad al final. Lo mismo sucede con los frutos sobremaduros, aunque estén un poco más, sea un poco más fácil tener esa oxidación del mucílago en ese momento, es una masa un poquito más oscura, pero también nos puede mantener una buena calidad de café. El efecto de esta etapa, de esta práctica, perdón, vamos a tener un mejor manejo de los procesos, una masa más homogénea, como lo estábamos viendo aquí, mayor contenido de materia seca en la almendra, que eso nos va a representar mayor peso al final, y menor riesgo de presentar defectos, finalmente. La segunda práctica, como lo mencionábamos, tiene que ver con procesar separadamente cada tanda de café, y para esta simplemente lo que estamos diciendo es, no vamos a realizar mezclas, ¿por qué? Porque si estamos realizando mezclas, vamos a tener una calidad que puede ser buena de una tanda, pero no tan buena de la otra. Y eso nos va a llevar a que no podamos tener una serie de beneficios o una serie de recomendaciones que nos van a mejorar la calidad de la recolección, del proceso. Perdón. Entonces, no vamos a mezclar ni diferentes momentos de recolección, es decir, de un día para otro. Y el despulpado que se haga en diferentes momentos, pues vamos a tener también separado esta parte. Lo mismo para la fermentación y el secado, no vamos a poder a tener mezclas. De esta forma vamos a poder tener un seguimiento de una tanda de café con la necesidad de contar con la infraestructura necesaria, o sea, siempre lo hemos dicho, se ha repetido desde hace muchos años, tener al menos dos tanques de fermentación para poder procesar independientemente cada tanda de café y tener el área o la capacidad de secado suficiente para no tener que realizar mezclas de café de diferentes tiempos de secado que nos va a generar
problemas muy grandes en calidad. Los efectos de esta práctica es tener una calidad más homogénea. Vamos a poder tener trazabilidad en los procesos que estemos realizando porque vamos a saber si este café salió de buena calidad, qué proceso fue llevado a cabo, cómo varió y cómo se realizó la etapa para poder tener una mayor consistencia también del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una buena calidad en un momento dado, poder tener, poder repetirlo y poder garantizar posiblemente el mismo resultado. Y asimismo, pues facilitar el seguimiento de procesos como la fermentación y el secado, que son etapas críticas dentro del proceso post cosecha. Una tercera práctica es retirar frutos y granos de inferior calidad. ¿Cómo logramos esto? Realizando clasificaciones antes del despulpado en la separación de frutos secos, brocados o con problemas de llenado. También se pueden retirar impurezas. La separación de pulpa, frutos sin despulpar, despulpados incompletos, algunos frutos verdes, cuando realizamos el despulpado, para que tengamos una masa de mucha mejor calidad. La separación de granos brocados o con problemas de llenado que no hayan sido separados en esta primera parte, recordemos que aquí van las dos almendras juntas, en esta parte ya están separadas, entonces una de las dos que esté dañada puede flotar fácilmente en el lavado. Y vamos a tener disminución de efectos físicos del café, nuevamente homogeneidad de la masa, disminuir riesgos de contaminación, porque al tener este tipo de granos en la masa, pues va a haber un café que no va a tener muy buena calidad mezclado con un café de buena calidad. Y a su vez, pues mayor control de los procesos. ¿Qué tenemos que hacer para realizar estas etapas? Por ejemplo, aquí les traigo un caso de un café despulpado que no tuvo clasificación previa al despulpado y un café que tiene clasificación previa, como lo estamos viendo aquí en la parte azul y en la parte roja. ¿Qué efectos podemos tener en la etapa siguiente, que es la fermentación, por ejemplo? Entonces, vamos a tener una calidad disminuida en este tipo de café. La temperatura de la fermentación puede aumentar porque vamos a tener una materia orgánica adicional que nos va a estar incrementando la cantidad de microorganismos que entran a la masa de fermentación. Esto puede hacer que el tiempo de fermentación se disminuya, que no tengamos tanto control sobre él. Y eso nos lleva a que podamos generar defecto fermento por sobrefermentaciones. Mientras que una masa de café clasificado pues tiene todas las ventajas, como que podemos tener una temperatura más estable, podemos prolongar un poco la fermentación y recibir los beneficios de la fermentación en la taza, disminuir ese riesgo de generar defecto fermento por sobrefermentación en el tanque y el objetivo de la post cosecha, que es mantener la calidad del café. ¿Cómo hacemos estas etapas? Dos de ellas, las sabemos, las hacemos una clasificación por densidad, en donde vamos a tener que utilizar agua. Entonces, como no queremos impactar el medio ambiente y queremos tener un agua limpia que entre en contacto con el café, tenemos que hacer un uso eficiente de agua limpia en este tipo de procesos. ¿Y cómo podemos definir agua limpia? Agua limpia es la que la estamos percibiendo como sin olor, sin sabor y sin ningún color que vaya a contaminar el café. ¿Qué tecnología o qué herramientas tenemos a la mano? Esa es la buena noticia. Tenemos tecnología disponible tanto para pequeños, medianos y grandes, en la que podemos hacer esta clasificación de los frutos, ya sea con la doble caneca o separado hidráulico, otro tipo de equipos que nos pueden llevar a cabo esta labor, zarandas circulares, troqueladas de varillas, o zaranda plana conectada también al motor de la despulpadora o manual para pequeños caficultores. Y también sistemas de clasificación por densidad cuando el café está lavado, como es el cuarto enjuague en el uso del tanque en fermentación, o sistemas de motobomba que nos van a facilitar ese sistema de clasificación. La cuarta práctica tiene que ver con mantener los equipos limpios y calibrados. ¿Qué tipo de equipo? Todos los que van a estar en contacto con el café. Y aquí recalcamos el uso eficiente de agua limpia nuevamente. Tener control sobre ese consumo de agua y utilizar siempre agua limpia para no tener este tipo de,
de contaminación cruzada en el café. Mantener los tanques limpios, mantener los equipos limpios, calibrados, cada vez que vayamos a tener época de cosecha, tener todo este tipo de material. Por ejemplo, esta camisa que estamos viendo aquí con defectos, pues nos va a generar defectos también en el despulpado que van a ser difíciles de retirar en etapas posteriores. Entonces es mejor prevenir que tener que luego eliminar ese tipo de defectos con más tiempo e inversión de mano de obra. ¿Qué efectos tenemos cuando tenemos los equipos limpios y calibrados? Cuando tenemos calibrados, por ejemplo, los flujos de café y de agua en un desmucilaginador mecánico, pues vamos a evitar granos trillados, mordidos, mal lavados, ¿cierto? Vamos a mejorar la calidad del despulpado, vamos a tener mayor eficiencia de los procesos porque los equipos van a estar calibrados de acuerdo a sus capacidades. Vamos a evitar contaminación porque no vamos a tener suciedades que se acumulen dentro de los equipos y obviamente pues vamos a disminuir los defectos en el café. La quinta etapa tiene que ver con monitorear la fermentación con el Fermaestro. El Fermaestro es una de las tecnologías que recientemente pues ha impactado mucho la caficultura y es porque ya no vamos a tener que utilizar métodos subjetivos como son este tipo de métodos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el método del palo que se utilizaba anteriormente. Yo espero que esto cada vez menos se esté utilizando en las fincas. Y el método del tacto, y les voy a explicar por qué. En esta curva que estamos viendo aquí, estamos viendo el tiempo de un tanque de fermentación normal. Esto fue bajo condiciones de cenicafé de aproximadamente 17 horas. Y el porcentaje de remoción de mucílago con el tiempo. Cuando nosotros utilizamos ya sea el método del palo para lavar el café o estar tocando el café a medida que avanza el proceso, pues vamos a ver que el porcentaje de remoción es muy bajito. Vamos a tener porcentajes de remoción del 60% y del 80% en cada uno de estos métodos. Y pues esto nos está generando un error grandísimo al momento de determinar el punto adecuado para lavar el café. ¿Por qué consideramos que la fermentación ha finalizado aquí en este punto? Ustedes pueden ver aquí que a partir de las 15 horas el porcentaje de remoción es cada vez menor, o sea, esa tasa de remoción disminuye bastante. Quiere decir que cuando está en el 95% podemos considerar que es el momento seguro para lavar el café. ¿Y cómo identificamos ese momento seguro para lavar el café? Con el uso del Fermaestro. Este dispositivo fue diseñado para que cuando el café llegue a esta marca, esté en el 95% de remoción. De esta forma, diferentes masas de café a diferentes altitudes, diferentes estados de madurez, diferentes tanques de fermentación, nos van a indicar diferentes tiempos de fermentación. Quiere decir que el tiempo ya no es un criterio para definir la finalización de la fermentación en la masa de café y podemos evitar sobrefermentaciones o fermentaciones incompletas con el uso del Fermaestro. ¿Qué ventajas tenemos o qué efectos tenemos utilizando el Fermaestro cuando utilizamos la fermentación como método de eliminación de mucílago? Tenemos una determinación objetiva del punto de lavado y vamos a disminuir considerablemente el riesgo de presentar defecto vinagre o fermento en el café. La sexta práctica tiene que ver con retirar completamente el mucílago. Y cuando hablamos aquí de completamente, pues nunca vamos a alcanzar un 100%, pero sí podemos tener un 98%, un 95% en el caso de la fermentación, un 98% en el caso del desmucilaginado mecánico o con un lavado eficiente. ¿A qué nos referimos con esto? Nuevamente hacer énfasis en el uso eficiente de agua limpia, ¿sí? Independiente si tenemos tanques de fermentación, desmucilaginadores mecánicos o la nueva tecnología Ecomil, pero siempre realizar un buen lavado del café. ¿Por qué? Porque si hay mucílago que queda adherido al grano o el café está mal lavado, pues vamos a tener una eliminación inadecuada del mucílago que posteriormente se puede ver evidenciado en defectos o poniendo en riesgo la calidad del café, ya sea por presentar defecto fermento, vinagre,
algún terroso que se pueda presentar en ese momento. Estas son pues las principales ventajas de hacer un buen lavado del café. La séptima práctica, ya de la última práctica que vemos aquí, vemos que tenemos un énfasis en la parte de obtener y mantener café pergamino seco con una humedad entre el 10 y el 12%. Esto lo logramos a través del secado y como lo sabemos, el secado es la principal etapa de conservación de la calidad del café, ya sea si lo hacemos de modo natural, como en el secado solar o de modo mecánico, con aire forzado a través de los secadores que tenemos en muchas fincas cafeteras en el país. Y pues para obtener un café en esta etapa o con esta humedad vamos a tener un café estable para almacenamiento, vamos a disminuir defectos físicos y sensoriales y vamos a evitar pérdidas económicas, principalmente en esta etapa. La principal recomendación es iniciar el secado lo antes posible. ¿Por qué? Porque no podemos permitir tiempos de retraso en los que vamos a poner en riesgo la calidad del café. Y como conocemos que vamos a ir sobre a lo seguro, entonces lo principal es tener un secado lo antes posible. Si lo vamos a hacer por secado solar, entonces tener una altura de capa máxima y uniforme en el secador de 2,5 centímetros. ¿Por qué? Porque en el secado solar vamos a estar aprovechando la radiación para generar esa temperatura que nos va a llevar a esa disminución de humedad. Cuando tenemos una capa mayor, ese aprovechamiento es mucho menor. Entonces, se va a tener una masa muy desuniforme en la humedad final que vamos a tener. Entonces, pues, vamos a tener que hacer muchos controles o estar revolviendo más de 4 veces al día, porque cuando tenemos esta capa de 2,5 centímetros, pues revolvemos al menos 4 veces al día para garantizar esa uniformidad y ese aprovechamiento de la energía solar. Y pues para hacer el seguimiento de esa humedad y poder tener una humedad entre el 10 y el 12%, no tener métodos subjetivos, sino tener un método de control que nos permita identificar cuando el café está en ese rango de humedad, pues utilizamos el método Gravimed, que es una tecnología que nos va a permitir hacer un seguimiento de la pérdida de masa de agua exclusivamente para tener el café en ese rango de humedad, que es el rango seguro de comercialización. Cuando utilizamos un secador mecánico, pues vamos a tener ya una etapa donde vamos a tener diferentes mecanismos, donde vamos a tener temperatura de aire suministrada de una manera artificial, pero a la vez un caudal de aire que nos va a tener que garantizar una capacidad de secado lo suficientemente buena para poder llegar a ese rango de humedad y que el café quede uniforme. Entonces, para evitar ese tipo de daños en el café, vamos a tener una temperatura del aire máxima de 50 grados, una altura de capa que, como sabemos, dependiendo de los secadores, cuando son secadores de capa estática, si tenemos dos capas, no vamos a sobrepasar a 35 centímetros de capa en cada una de ellas. Si tenemos tres capas, no pueden ser capas superiores a 25 centímetros. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo el café se seque de manera uniforme mientras se realiza el proceso de secado. Asimismo, como estamos hablando de un silo de capa estática, que son los que más predominan en el país, vamos a invertir el flujo de aire o vamos a invertir la capa cada 6 o 8 horas de acuerdo a la configuración del secador para tener una uniformidad en esa masa de en esa humedad de la masa de café mejor. Y pues para eso también tenemos el uso del Gravimed para hacer el seguimiento de esa pérdida de humedad en el silo, Gravimed para silos SM, que próximamente pues les vamos a poder estar entregando un rediseño de este dispositivo que nos va a permitir facilitar mucho la labor en el seguimiento del secado mecánico. Esto es a través del seguimiento de peso también. Cuando hablamos de mantener, una vez hemos obtenido el café entre el 10 y el 12%, pues debemos garantizar que tanto el empaque como el almacenamiento sean adecuados para evitar el rehumedecimiento del grano o la pérdida de humedad por malas condiciones de almacenamiento. Muchas veces
vamos a tener que tener el café en la finca un tiempo mientras lo llevamos a los sitios de venta. Entonces, tenemos unas recomendaciones básicas que, igual que las anteriores, no son negociables para la calidad del café. Esto es, utilizar empaques nuevos o que sean de uso exclusivo para para café pergamino seco. Disponer de estibas para colocar el café para evitar el contacto con el suelo. El café nunca debe estar en contacto con el suelo. Entonces, siempre tenemos que tener estibas en la finca. Tener un cuarto de almacenamiento especialmente destinado para este fin, que debe estar ventilado, libre de humedad y además protegido del sol para evitar que el café continúe con ese proceso de secado y pierda más humedad del que la dejamos. Y los arrumes deben estar separados de pared o ventanas, también para evitar este tipo de rehumedecimientos. Aquí sobra decir que en este almacenamiento también no se deben considerar almacenar cerca del café ningún tipo de agroquímico o compuesto químico que pues, nos pueda llegar a contaminar el café posteriormente. Bueno, y por último, vamos a hacer un resumen de las prácticas a lo largo del proceso y vamos a ver cómo en esas etapas del proceso que están consecuentes una de la otra, seguidas, vamos a relacionar las etapas. Entonces, para la recolección y recibo, vamos a tener la calidad de la recolección, asegurar la calidad de la recolección, luego la clasificación hidráulica para eliminar frutos de inferior calidad, vamos a retirar frutos y granos de inferior calidad, en el despulpado mantener y hacer calibración de los equipos y mantener la limpieza de los equipos, perdón, clasificación por tamaño, vamos a retirar frutos y granos de inferior calidad. Fermentación o eliminación de mucílago por el método que se dé, monitorearlo con el fermaestro, lavar, retirar completamente el mucílago, retirar frutos de inferior calidad en el clasificado por densidad y en el secado, empaque y almacenamiento, obtener y mantener el café pergamino seco entre el 10 y el 12%. Ustedes me van a disculpar, yo olvidé decir al principio de la presentación acerca de las preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas en el chat para que por favor las digan y yo tratar de resolverlas en este momento. Por último, pues recordarles cuáles son los canales en los que se puede consultar con Cenicafé y alguna otra pregunta adicional que no quede resuelta en esta sesión, la podemos resolver a través de este correo electrónico que estamos viendo en pantalla. Bueno, también recordarles que el video quedará colgado en el sitio de YouTube de la Federación de Cafeteros. Aquí hay una pregunta, me están pasando en este momento. ¿Qué tan repetibles son los resultados haciendo 40 horas de fermentación u otros tiempos diferentes? Bueno, recordemos que estas siete prácticas que estamos mirando hoy son exclusivamente para asegurar la calidad del café que estamos produciendo en la finca. Aquí no estamos hablando ni de cafés especiales ni de procesos que tengan que ver con otro tipo de procesos que nos estén generando diferente calidad, ¿cierto? Entonces, ese tipo de variables de 40 horas de fermentación que se podría dar en algunos sitios de una manera normal, pero yo, de acuerdo a la experiencia, creo que no es posible controlarlo con el fermaestro. No tendríamos cómo garantizar esa repetitividad en en el proceso, en la calidad del café al final. Tendríamos que experimentar, cada quien asumiendo el riesgo. Pero recordemos que lo que estamos hablando hoy de las siete prácticas es para mantener la calidad que se ha producido en la finca.
¿Qué queremos hacer con esto de mantener la calidad? No perder calidad, no perder calidad de acuerdo a los 11 defectos que se están generando en este momento por hacer un mal beneficio. ¿Sí? Entonces, al menos vamos a tener una taza limpia, un café que sea de buena calidad como la produjimos en el campo, que no lo dañemos en el proceso post cosecha. Hay otra pregunta aquí. Dice, ¿cómo afecta la variedad usando estos pasos? Bueno, aquí lo que hemos visto con la experiencia es que este tipo de variedades, las variedades como Caturra, Castillo, Cenicafé 1, todas se adaptan perfectamente a las siete prácticas. Si nosotros utilizamos otro tipo de variedades, pues realmente no sabría cómo manejar, por ejemplo, el Fermaestro con un tipo de variedad que tenga un grano más pequeño, o cómo se podría afectar el secado con esta variedad. Entonces estamos hablando que en general para variedades arábicas podría funcionar muy bien las siete prácticas. Hay otra pregunta que dice, ¿se recomienda la doble fermentación y en cuáles tiempos? No, estamos hablando aquí de prácticas, vuelvo y digo, para mantener la calidad del café. Si estamos hablando de doble fermentación, recordemos que estamos hablando de tiempos de espera entre etapas. Y lo que estamos diciendo nosotros, como vamos a la segura, no vamos a perder calidad, no queremos tiempos de espera porque vamos a empezar a tener tiempos de espera diferentes. No sabemos si son 12 horas, 16 horas, 20 horas, 48 horas, porque pueden variar dependiendo de cada sitio de producción o de cada condición que le estemos dando. Entonces, la doble fermentación o los tiempos de espera entre etapas no están recomendados en estas siete prácticas. Otra pregunta aquí dice, ¿se puede asegurar un perfil de taza siguiendo estos pasos? Perdón, ¿hay un formato para estandarizar estos procesos? Bueno, asegurar un perfil de taza es bien complejo, ya lo decíamos que cada etapa depende de la anterior. Y si nosotros en algún momento fallamos en alguna de estas etapas, podríamos perder todo lo que hemos hecho anteriormente. Pero lo que queremos justamente es disminuir ese riesgo de alterar la calidad. Lo que sí sabemos es que si las hacemos, es más probable que lleguemos a una buena taza que si no lo hacemos. ¿Dónde se consigue el Gravimed SM? Es otra pregunta. Bueno, este Gravimed inicialmente fue lanzado en el año 2013 como tecnología. El avance técnico relacionado es el 433. Por ahora se recomienda que se construya por el caficultor, en la finca de alguna empresa que lo quiera construir, pero estamos trabajando en la actualización del diseño para que pueda ser mucho mejor el uso del Gravimed. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se diferencia la calidad de Bekolsub y de fermentación? Bueno, cuando tenemos procesos estándar de fermentación, quiere decir, yo no he hecho ningún paso adicional para desviar la calidad del café. No tengo tiempos de espera, no tengo procesos diferentes de fermentación, sino tengo un proceso tradicional, un proceso estándar que controlo con Fermaestro. Yo lo puedo comparar y puede ser igual que la calidad de Bekolsub cuando tengo las cosas bien hechas en los dos procesos. Es decir, cuando yo tengo las máquinas calibradas, cuando tengo un buen flujo de café, cuando tengo un buen café lavado o café con un buen lavado, ¿cierto? Puedo tener un café similar en los dos, o son comparables entre los dos procesos. Va a variar en los atributos que lo componen. Un café de Bekolsub siempre tiene más cuerpo y un café de fermentación siempre tiene más fragancia, pero se equiparan en la taza, la calificación global de los dos tipos de café. ¿Cuál es el tiempo de secado para secar un café suave lavado? Es otra pregunta que hacen por aquí. Si estamos hablando de secado solar, pues vamos a depender totalmente de las condiciones del ambiente y depende de la tecnología. Cuando tenemos túnel solar, muchas veces hemos tenido en Cenicafé tiempos de secado de 3 días en una buena condición del clima.
pero también se ha alargado muchas veces hasta 11 días o 15 días cuando, cuando el clima no nos favorece mucho. Si estamos hablando de secado mecánico, cuando tenemos una temperatura de 50 grados y un flujo de aire adecuado y un manejo adecuado de las capas en el secador, podemos estar hablando de 24 horas de secado. Hay otra pregunta aquí. ¿Dónde se consigue la doble caneca y el Gravimet? La doble caneca está próxima a salir un avance técnico donde están todas las recomendaciones de cómo se usa la doble caneca y cuáles son las especificaciones de este dispositivo para clasificar el café. Y el Gravimet, pues va a ir varias empresas que en este momento ya lo distribuyen. Básicamente eso es la canastilla y la gramera, pues que se puede conseguir aparte si se requiere. Se puede preguntar en los almacenes del café, básicamente pues para conseguir este tipo de material. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo evaluar la calidad de recolección cuando se usan lonas? Es exactamente igual, se puede evaluar cuando se termina ¿cómo se llama? El sector de recolección en el lote. Se puede sacar la muestra bien homogénea, lo importante es que sea una muestra homogénea utilizando el Mediverde y se hace la misma evaluación con las instrucciones que dice el Mediverde están impresas en el vaso. Entonces se hace exactamente igual que cuando utilizamos sacos de recolección u otro tipo de recipientes. ¿Qué tipo de secado es recomendable para un pequeño productor en un sitio de alta humedad? Pues cuando tenemos alta humedad se complica mucho el secado solar, entonces ahí sería muy importante realizar un secado con aire forzado donde podamos tener una condición de temperatura que nos ayude a que se pierda esa humedad fácilmente. Otra pregunta dice, ¿qué se debe tener en cuenta con los cafés de altura? No entiendo la pregunta. No sé a qué factor se refiere, bueno. Vamos a pasar a la siguiente que dice, ¿cuántas lavadas se recomiendan después de la fermentación? Cuando utilizamos el tanque tina, sabemos que hay una técnica de los cuatro enjuagues en las que vamos a tener un buen lavado del café. Varios extensionistas y varios caficultores nos han comentado que cuando utilizan el Fermaestro, como el mucílago queda tan bien removido, o sea, el punto de lavado es identificado de una manera tan buena, es posible que se consuma menos agua y que se requieran menos enjuagues. Digamos que entre 3 y 4 enjuagues estaría bien, en ese caso, con el uso del Fermaestro. ¿Cada cuánto se debe monitorear el Fermaestro? Bueno, el Fermaestro se debe monitorear cada vez, digamos, a partir de las 10, 12 horas, dependiendo del sitio en el que se encuentre, y de ahí en adelante cada 2 horas o cada hora, dependiendo de cada cuánto está. O qué tanto está bajando el nivel de café dentro del dispositivo. ¿Cuánto se debe monitorear el secado con Gravimet? Bueno, el Gravimet en secado solar se debe monitorear todos los días. Al principio lo podemos hacer una vez al día, porque la humedad al principio digamos que no va a ser tan crítica esa disminución para determinar el punto. Una vez la masa de café dentro de la canastilla nos está marcando 120 gramos, es una señal de alerta para decirnos que debemos hacer ese seguimiento con mayor frecuencia. Quiere decir, si yo estaba haciendo ese seguimiento cada día, entonces lo vamos a hacer en la mañana y en la tarde, o cuando está más cerca de los 115 gramos, pues lo vamos a tener que hacer más seguido para poder tener rápidamente esa determinación del 11% como nivel óptimo de sacar el café del secado. ¿El pergamino grueso tiene que ver con el grado de madurez del fruto? Bueno, no sé. En realidad no, esta pregunta no es específica para mí. Creo que tiene que ver más con los expertos de fisiología. Pero lo que hemos notado hasta el momento, no hemos visto una diferencia muy marcada en cuanto al pergamino respecto al grado de maduración. Bueno. Fueron bastantes preguntas las que se resolvieron. Si alguien tiene alguna otra pregunta, creo que todavía estamos
a tiempo. Pues agradecerles a todos haberse conectado a la videoconferencia y pues estar atentos a aplicar todas las prácticas. Por último, pues quiero dejarles el correo de Cenicafé. No olviden que el correo es cenicafé@cafedecolombia.com, por si tienen alguna otra inquietud, por si quieren realizar alguna otra pregunta o requieren de pronto algún otro material. Bueno, aquí me hacen otra pregunta antes de terminar. Dice, en secado al sol, ¿cuál se recomienda más? ¿Secado al sol o bajo carpas? Bueno, me imagino que se refiere a radiación directa o con cubierta plástica. Pues en realidad la radiación directa, el único inconveniente que tenemos es que tenemos que estar manejando el café, recogerlo, extenderlo, llevándolo pues a manipulándolo más que si tenemos un secador que tenga una cubierta plástica. Cuando tenemos cubiertas plásticas y secadores que nos van a dejar, a permitir dejar guardado el secador en la noche, pues es mucho más fácil el manejo. Bueno, si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta que quieran en este momento, la podemos responder porque tenemos suficiente tiempo para preguntas. Voy a revisar un momento aquí que me están enviando más preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿usted cree que el secado en silo, utilizando gas, afecta el sabor de la taza del grano o si está bien calibrado el equipo, no hay problema? Bueno, aquí tenemos una buena noticia y es que se está empezando una investigación en la que vamos a verificar qué tanto nos afecta la combustión directa del gas sobre la composición química del grano, más que en la taza. En la taza creemos que no haya ningún problema. Y vamos a lo que creemos es que esa combustión, cuando se da de una manera completa, que el equipo está bien calibrado, que tiene las condiciones suficientes y necesarias para hacer una buena combustión, creemos que no hay problema en cuanto a la taza. Sin embargo, hay que verificarlo para estar completamente seguros de que es así y pues pronto les estaremos dando la respuesta con toda la seguridad y la certeza del caso. Me preguntan algo sobre café de altura en proceso de fermentación. Café de altura, bueno, nosotros sabemos que la fermentación puede variar dependiendo de muchos factores, ¿sí? Entre ellos puede haber una condición de clima que puede estar involucrada en este proceso. Esta condición de clima básicamente tiene que ver con que no, a mayor altura pues vamos a tener menor temperatura, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo en diferentes alturas no pueda tener los mismos tiempos de fermentación. Entonces, básicamente en altura o diferentes sitios lo que vamos a conseguir es que haya diferentes microorganismos que estén haciendo la fermentación y que vayan a variar el proceso como se está llevando a cabo en ese momento. Por eso podría ser un poco diferente. Sin embargo, no es un factor que vaya a ser diferenciador en un momento dado. No es en la fermentación que sea un factor diferenciador. Puede haber otros factores en la calidad, como puede ser la misma formación del grano, del fruto, el tiempo de acumulación
de temperatura que tiene ese fruto para la formación de todos esos compuestos que son los que puede estar afectando finalmente más la calidad que la misma fermentación. Aquí preguntan, ¿han realizado ensayos de calidad física y sensorial realizando el proceso semiseco, teniendo en cuenta el potencial de este proceso en el mercado de los especiales? Sí, sí se han realizado y próximamente va a haber un seminario en el que se van a presentar los resultados de esta investigación, en donde además no solamente se ha llevado a cabo el proceso realizando el honey, sino con el uso del fermaestro. Vamos a ver cómo va a ser esos resultados más específicamente en ese momento. No quisiera como adelantarme y robarle el tema al expositor, pero lo vamos a tener próximamente. Bueno, otra pregunta dice, ¿el secado del café sobre plásticos altera la calidad del grano? Pues la idea sería que no estuviera en cubiertas en el plástico, ¿cierto? Lo idea sería que tuviera algo de soporte que fuera diferente, que permitiera el paso de la humedad a través del grano. Por eso es que las mallas Red 5000 han funcionado también para ese intercambio de humedad que hay o ese aire húmedo que hay en el secado solar. Bueno, me voy a pasar aquí a la última diapositiva para que ustedes tengan el correo electrónico. Hay otra pregunta aquí, dice, la tecnología Ecomil, ¿es necesario una lavada adicional después de pasar el café por el lavador? No. El Ecomil está diseñado para que el café salga lavado de una manera muy bien hecha, con toda la rigurosidad del caso y que quede con más del 95% de remoción de mucílago. Si el café, después de pasar por el Ecomil, queda con algo de mucílago, es que está mal calibrado el equipo o el control de flujo de agua. Entonces, es necesario hacer esta revisión para generar un buen lavado. Por eso, la importancia de la cuarta práctica de mantener calibrados los equipos que van a estar en contacto con el café. Aquí hay una pregunta que dice, en el proceso de recolección, la retención de pases por más de 30 días, ¿llegaría a afectar la calidad del café? No, lo que se ha visto es que no. ¿Qué tenemos allí? El fruto puede aguantar un poco más cuando está en el árbol y eso hace que haya una mayor acumulación de azúcares en el mucílago y probablemente en el endospermo y no estaría poniendo en riesgo la calidad. Hay que mirar otro tipo de aspectos que pueden afectar, como es el nivel de broca que esté antes de que se empiece a hacer esa retención, porque esto sí podría llegarse a afectar. Entonces, no queremos defectos de calidad física en estas etapas. Hay una pregunta aquí, dice, ¿hay caficultores que utilizan tablas de madera para extender el café en la marquesina? ¿Qué tan recomendable es esto? Pues en realidad la madera no se recomienda mucho porque es un material poroso que nos puede estar generando posteriormente una contaminación al café que viene para etapas, para nuevas tandas de café. Y pues va a quedar microorganismos atrapados, hongos que van a llevar a hacer una contaminación y pues no deseamos que eso suceda. Entonces no es recomendable. Es recomendable tapar los tanques de fermentación. Bueno, es una práctica que está por evaluarse. Cuando nosotros estamos tapando los tanques, pues estamos haciendo como una especie de controlando el aire, por decirlo así, que está en la superficie del café que está en fermentación. Sin embargo, lo que hemos visto es que no, que la fermentación es un proceso totalmente anaerobio, no necesitaríamos estarlo haciendo, ¿cierto? La capa superficial tiene condiciones aerobias, pero es la única que tiene esas condiciones para realizar la fermentación. Aquí hay una pregunta que dice, ¿el uso de enzimas es recomendable para acelerar la fermentación? Sí,
Nosotros hicimos una investigación en la que vimos que la fermentación, o mejor dicho, no hay fermentación porque tenemos una degradación de mucílago en un tiempo de 3 horas, entonces la fermentación no alcanza a ocurrir. ¿Para qué se recomienda las enzimas? Cuando tengamos cuellos de botella, que no queramos tener café almacenado, hacer mezclas de café, podemos utilizar las enzimas bien utilizadas, de acuerdo a cómo es la recomendación, para tener posteriormente un buen lavado de café. En este caso no habría fermentación. ¿Cuántas horas de fermentación para un buen lavado? Bueno, como dijimos en la presentación, ya no vamos a depender del tiempo de fermentación para tener un buen lavado. El tiempo lo va a determinar cada masa de café cada vez que hagamos la fermentación. Yo puedo tener hoy una masa que me va a dar 12 horas de fermentación y al día siguiente o a la semana siguiente con otro tipo de café en la misma finca, en el mismo tanque, puedo tener una fermentación en un tiempo diferente, 16 horas, 18 horas. Entonces, ya el tiempo no es una condición. Hay otra pregunta, en la tecnología de Comil, ¿es necesaria una lavada adicional? Ya la respondimos. Dice, ¿cómo puedo manejar la calidad teniendo en cuenta que se utiliza un Bécquer sub, no obstante que se salta el proceso de fermentación? El Bécquer sub es excelente para tener buena calidad de café, porque lo que estamos haciendo con el Bécquer sub es mantener la calidad que produjimos en el campo. O sea, el Bécquer sub es otra forma, o el desmucilaginador mecánico es otra forma de tener café de buena calidad, pero teniendo calibrados los equipos, teniendo los flujos de aire, flujos de café calibrados, para tener un buen proceso de remoción de mucílago y tener una buena taza limpia. No importa que no se haya hecho fermentación. Bueno, entonces vemos que ya estamos. Ah, tenemos una información aquí adicional que me están diciendo y muchas gracias por recordarme. Tenemos avances técnicos, tips también del profesor Yarumo, en los que podemos encontrar información adicional para el uso del Fermaestro, para el uso del Gravimed, para el uso de la doble caneca próximamente, separador hidráulico, otro tipo de tecnología, que las lonas, el Mediverdes, bueno, información que vamos a que siempre Cenicafé ha tenido a disposición para mejorar pues todas estas prácticas y tener una buena aplicación de las 7 prácticas para mantener la calidad del café en la poscosecha. Aquí me hacen una pregunta, ¿el plástico de color azul afecta el secado? ¿Lo podría afectar en el momento en que podría cambiar la radiación dentro del secador? Sin embargo, en este momento estamos llevando a cabo una investigación que va a resolver técnicamente esta pregunta para que tengamos bien claro cuáles son las condiciones en las que se debe utilizar, si podemos usarlo o no y qué beneficios podemos tener. Bueno, no. Hay una última pregunta. Dice, ¿dónde se consigue el tarro para evaluar el verde y cómo lo podemos construir? Bueno, el Mediverdes en este momento se entregó toda la forma, los logos, todo, y la idea es que Agrocafé próximamente lo pueda producir y lo pueda distribuir a los almacenes del café para que ustedes lo puedan tener y hacer la primera práctica, que es asegurar la calidad del café desde el campo. Hay otra pregunta que dice, ¿es mejor secar a alta temperatura al inicio para sellar el grano? Bueno, eso está por evaluarse. Lo que vemos es que al principio el secado podría soportar una mayor temperatura. Sin embargo, como no estamos seguros de hacerlo, es mejor mantener una temperatura de 50 grados desde el principio hasta el final para no dañar la calidad del café, ¿sí?
Si la podemos tener menor, es mejor, pero no sobrepasar esa temperatura porque ya sabemos que se produce uno de los defectos que vimos al principio en la presentación, que es el grano cristalizado, cuando superamos los 50 grados del aire. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Si quedan preguntas, porque pues es muy probable que no se hayan podido contestar todas, de pronto algunas también se me pasaron en algún momento. No me queda más sino agradecerles por la atención y por estar pendientes de estas charlas y pues invitarlos a que apliquen estas 7 prácticas para que mantengamos y garanticemos la calidad del café como lo estamos produciendo con tanto esfuerzo en el campo. Muchísimas gracias.